octubre. Está claro, si me seguís por mis redes sociales, que sabéis que estoy utilizando muchísimo los labiales líquidos, mates y de larga duración de Kat Von D. Tengo cuatro, que son estos cuatro de aquí, en colores completamente diferentes, porque uno es tirando a morado, un nude grisáceo, una especie de rojo amarronado muy fuerte y un rojo. Y me han encantado, estoy todo el día poniéndomelos. De hecho, tengo que yo mentalizarme y decir, por favor, Claudia, no te los pongas más, porque era muy cansina y muy pesada. Ya sabéis que tengo un vídeo de cosas de Kat Von D, así que os lo voy a dejar por aquí, porque aquí sí que vais a poder ver esos labiales y todo lo que tengo de Kat Von D más en profundidad y saber mi opinión. Así que el vídeo lo tenéis aquí. Y si además queréis saber lo que opino de la paleta de contornear de Kat Von D, también os voy a dejar el vídeo aquí, que sé que es una cosa que muchas me estáis pidiendo siempre. Y yo os digo, si ya tengo el vídeo hecho, solo dale, que ya lo tengo. Otro de los favoritos del mes ha sido el Tattoo Liner de Kat Von D en el tono que es negro. Me re que te encanta, de verdad. Si sois de esas personas que a lo mejor os cuesta haceros el eyeliner, es súper fácil de hacer, queda finito, queda espigado, queda precioso y encima dura y es negro. Y me encanta el Tattoo Liner, o sea, me encanta. Otro de mis favoritos es una cosa que cuando me compré me gustó mucho, pero luego como que le dejáis de coger así la gracia, porque me decepcionó un poco, no sé, no le acaba yo de pillar el punto. Y resulta que lo acabo de descubrir en el último mes y oye, que estoy todo el día. Y me refiero a esto de aquí, que es de Too Faced. Es este corazón tan bonito, que era una colección que se llamaba Soulmates, que era como de parejas así icónicas del cine. Este es Ross y Rachel, los de Friends, que seguramente ya los conozcáis. Y me gustó mucho el packaging. Y por dentro, para que lo veáis, es un bronceador y es un colorete. Se puede utilizar o separado o mezclado o junto. Bueno, pues durante todo este mes lo he utilizado mezclándolo junto para darme así color por toda la cara. Y me encanta el resultado. Es que me encanta cómo queda bronceado, natural. Bueno, de hecho, prácticamente no me he hecho contorno y me lo he hecho solo con esto. Así que, vamos, un favorito y muy a sorpresa mía. Como no, este mes no podía faltar el iluminador líquido de NARS, el Super Orgasm. Me encanta, de verdad, ya me lo compré hace meses, pero me encanta. Es líquido, que lo pones en las mejillas y los puntos altos así del pómulo, y es que sirve de colorete y sirve también de iluminador. Da un aspecto a las mejillas sonrosadas y sobre todo muy jugosas, que me encanta. Y sobre todo ahora que ya vamos a clima mucho más frío, creo que es que se va a convertir en mi favorito, porque me hace la cara, pues eso, jugosita y achuchable, y que me ha encantado, vamos. Como sombras favoritísimas este mes han sido estas dos de ColourPop. ¿Qué os puedo decir? Estoy enamorada de esta marca. Las dos sombras son Show Kitsch y la sombra Millionaire. Tengo que decir eso, cada vez que me las pongo la gente me pregunta qué sombra llevo. No os digo más. Os prometo que no será el primer pedido que haga a esta marca, ni el último, porque me enamoran, me enamoran. Si no está ya el vídeo de las cosas de ColourPop que me pedí, que os lo dejaré aquí si está, no os preocupéis que estará al caer, que os hago una review y un haul completo de todas las cosas que tengo de la marca, porque os tengo que decir que es una verdadera pasada. Dos cosas que han sido mis favoritas este mes es de cosmética coreana. Por una parte, el desmaquillador que se llama Baking Powder de la marca Etude House. Esto nos lo dieron cuando fue la presentación de la tienda Min, que está aquí en la calle, bueno, en la calle Fuencarral en Madrid, en el centro, que es una tienda de cosmética coreana. Nos lo dieron y me encantó. Es una especie de gel limpiador que hace espuma, que desmaquilla muy bien. Sirve también para los ojos, aunque yo lo utilizo solo para la cara. Y me encanta. Y personas que se da a probar es que caen enamoradas de este producto. O sea que llevo todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre utilizándolo porque me encanta. Y la otra cosa de cosmética coreana es esta monada de aquí. Son dos huevitos, ¿veis? Es que son dos huevitos. Y pone, es de Tony Moly, y pone Shiny Skin Soap. Dice que es para los poros y para mantener bien la cara. Están hechos con ingredientes naturales, son estos dos de aquí. Este blanquito es para limpiarse la cara por las mañanas y este para limpiársela por las noches. Y de verdad, os tengo que decir que me encanta el resultado que tiene en mi piel. Es un jabón que, aparte de desmaquillarme todo lo que sea, nada más que me levanto me doy uno de ellos y crea mucha espuma y me deja la piel perfecta. Bueno, y ahora voy con las cosas de random. La comida favorita mía de este mes ha sido la comida hindú. Os prometo que si no he ido a comer comida hindú unas 5 veces este mes, no he ido ninguna. Me encanta, ¿qué quieres que os diga? Es que me encanta saber de la comida hindú. Además he descubierto varios hindús que me enamoran, y sobre todo alguno que está en el barrio de Lavapiés en Madrid, que es súper castizo. Y no sé, a mí es que voy por venadas. O me da el sushi o me da por lo contrario, que es la comida hindú. Mi youtuber favorito este mes es uno que acabo de descubrir,
O sea, imaginaros mi cara cuando me veis muy famoso, pero la acabo de descubrir y me parto con sus vídeos. Y se llama Auronplay, que seguramente muchos diréis, ¿en serio que te caes del olmo a descubrir este Auronplay? Os lo prometo, había oído hablar muchísimo de él, pero como que Auronplay, Wismichu, Rubius y todo esto me queda muy alejado y que me dan un poco igual. Y me he reído con sus vídeos. ¿Tiene algún vídeo? Algún vídeo que es muy bruto y muy bestia, pero ¿hay algún otro? Bueno, de verdad, yo en mi casa riéndome a carcajadas. De hecho, se los he enseñado a mi novio y mi novio igual, o sea, súper fan de él. Vamos, ¿qué es mi youtuber favorito de octubre? ¿Cómo os quedáis? Lo mejor del mes de octubre ha sido, como no, la visita de mi querida hermanita de Megan, que además hicimos un reto que es el Whisper Challenge, que os lo voy a dejar por aquí, que es un reto muy gracioso de no escuchábamos nada y de repetir, y es muy gracioso. Ya sabéis que siempre que estamos juntas procuramos grabar algún vídeo, así que tenéis ahí que lo podéis ver. Y ha sido, pues eso, la visita más bonita del mes, de poder compartir, de estar con ella, de irnos a comer a restaurantes asiáticos, de charlar, de contarnos. Ha sido muy especial. Mi aplicación favorita del mes de octubre ha sido, como no, Snapchat. Estoy enganchada a Snapchat. O sea, de verdad, aunque Instagram está aquí en mi corazoncito, Snapchat es increíble. Muchos en Instagram me decís, Claudia, pero ¿por qué tengo que seguir por Snapchat? Es que no sé bajarme la aplicación y demás. Os lo prometo, es súper fácil. Os la bajáis y lo bueno que tiene Snapchat es que me podéis ver en vivo y en directo, como me estáis viendo ahora mismo. O sea, podéis ver pues mis locuras del día a día, mis reflexiones, cosas de maquillaje, porque es en vídeo. Lo bueno que se borra las 24 horas. Así que todos los días tenéis contenido nuevo. No tenéis que esperar a que salgan los vídeos de YouTube. Ver las novedades, los eventos, no sé. Es una forma de estar mucho más cerca de vosotros. Así que os recomiendo que me sigáis por ahí, que aparecerá mi nombre por aquí, mi nombre de usuario. Porque es que la aplicación es la bomba. Bueno, y para terminar, como no, las canciones favoritas del mes. La primera se llama Worth It y es del grupo Fifth Harmony. La siguiente es la canción que es de la banda sonora del anuncio este de Desigual, de unas chaquetas vaqueras o algo así. Es del grupo Yal y se llama 100 Miles. La siguiente se llama Out of It y la canta Falula. Y la última se llama Lean on Me y la canta Major Lazer. Pues hasta aquí el vídeo de favoritos del mes de octubre. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, poned una manita arriba, que ya sabéis que vuestra manita arriba me ayuda mucho a continuar grabando vídeos. Gracias de verdad a todas las que estéis siempre, siempre ahí dándome vuestro cariño. Ya sabéis que me podéis seguir para redes sociales, que os la dejo aquí abajito en la cajita de información. Si es la primera vez que veis mi vídeo y no estáis suscritas, por favor, no olvidéis hacerlo en el botón de acá abajo que pone suscribirse. Y nada más, que nos vemos ya en el siguiente vídeo. Un besazo, chao.